su presidente. La esperanza es que merecemos paso a paso va a surgir para siempre y ya les llegó su fin. Muchas gracias, compañeras y compañeros permeístas. Muchas gracias a todos los dominicanas y dominicanos. Hoy vivimos una jornada histórica, una fiesta democrática en la cual los permeístas votaron a favor del cambio. Y quiero agradecer en especial a todos los hombres y mujeres de mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, que me acompañaron a lo largo y ancho del territorio nacional y que hoy acudieron a votar por los candidatos de su preferencia. A quienes ganaron en los diferentes niveles de elección, los felicito de corazón. Y a quienes no resultaron favorecidos, los invito desde ya a que caminemos juntos en la búsqueda de ese cambio que queremos los dominicanos. Mi reconocimiento a todos los que participaron en el proceso con un espíritu claramente democrático. Y mi agradecimiento especial a todo el PRM por habernos llevado a un proceso en el que todos salimos vencedores y nadie resultó vencido en el PRM. Y este mensaje a todos los PRMistas: a partir de hoy ya no hay varios proyectos, hay una sola familia PRMista. Una sola familia PRMista cuyo objetivo es cambiar el país. Gracias a los miles de compañeros que trabajaron arduamente en la preparación de esta victoria, que es la victoria de nuestro partido. Y por supuesto, quiero dar un especial agradecimiento desde mi corazón a todo el equipo del cambio. Gracias Roberto, gracias Nelson, gracias a toda nuestra dirección que está aquí, esas mujeres que las quiero mucho, a toda la juventud, a todos los dirigentes, a todos los niveles, que han hecho un extraordinario trabajo. Quiero también agradecer a todos los miembros de las seccionales que vinieron aquí a apoyar haciendo un gran esfuerzo. Gracias a todos ustedes. Hoy inicia el cambio en la República Dominicana. Hoy comienza el país que reclaman 8 de cada 10 dominicanos. Hoy comienza el país que tú quieres. Y nosotros, llamado, entendimos que los ciudadanos quieren un país distinto, donde puedan volver a soñar. Un país en el que todos podamos transitar seguros por las calles. Un país que genere empleos bien remunerados y brinde oportunidades a nuestras mujeres y a nuestros jóvenes. Un país justo y solidario que piense en su gente. Un país donde se respete y se haga respetar la ley. Un país que reconozca los derechos de todas y de todos los dominicanos. Estas elecciones ratificaron nuestra unidad y nuestro compromiso por ese país de cambios que quieren los dominicanos y dominicanas. Pueblo dominicano, no los vamos a defraudar. Tenemos un compromiso ético con todos ustedes, un compromiso patriótico.
Hoy inicia el cambio. Empezó el respeto a la gente nueva. Comienza un nuevo futuro con esperanza y trabajo y con la certeza de que sí se puede gobernar bien y para todos. Desde mañana lunes voy a convocar a todo el país que quiere ese cambio. Formar el gran ejército que me acompañará en la batalla de mayo, que es la batalla por la patria. A todos los dominicanos de buena voluntad que me acompañen, porque empezó el cambio que necesitamos y comenzó el país que tú quieres. El cambio va y el PLD se va. 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 Que Dios los bendiga a todos y a todas. Dios bendiga a la República Dominicana. Los quiero mucho. Ahí escucharon las palabras de candidato del Partido Revolucionario Moderno y virtual ganador de las elecciones de la candidatura presidencial del PRM. Ha dicho que a partir de ahora comienza el cambio y que unificará a toda la familia del PRM. Fueron las palabras. Mucha algarabía, mucho entusiasmo, mucha electricidad en este comando de campaña de Luis Abinader. Mucha. Se recuerda que Luis Abinader ganó con logró obtener, según los cómputos hasta el momento escrutados, un 73%. Sobre el expresidente Hipólito Mejía. Todavía no se puede declarar ganador debido a que el escrutinio no ha terminado. Pero ya hemos visto que a partir de hoy dijo que va a formar un gobierno democrático y unificar a la familia del PRM. En el comando de campaña de Luis Abinader, la euforia y la algarabía no se detienen. Miles de sus seguidores, cientos de sus seguidores están aquí. Se nota toda la euforia en el lugar. Mucha algarabía aquí en el comando de campaña de Luis Abinader. Vemos en estos momentos a parte de los movimientos con el director de la campaña de Luis Abinader, Roberto Fulcar. Y esto ha sido todo desde el comando de campaña del precandidato del Partido Revolucionario Moderno.